Lateral para el conjunto azulgrana. Primeros instantes. Tres minutos de la primera etapa. Cerro Porteño de visitante con Fénix 0-0. Va el pelotazo. Velázquez empujó. El rebote, sin embargo, es para Ferreira. Levanta buscando sobre punta derecha. Va Stoyanov. Baja bien la pelota. Carga el equipo uruguayo. Atención, levanta el centro. Pelota que va a golpe de cabeza. Gol de Fénix. Gol de Fénix. Cavallini para mí. Confirmo Stoyanov o Cantera. Es Cantera, Golpe de cabeza, frentazo, señores. Domina la defensa azulgrana. Silva extendió los brazos, pero no, la pelota ya estaba adentro. Palo izquierdo. Gol del conjunto uruguayo. Cantera el número 27. Fénix 1, Cerro Porteño 0. Daniel Echun. De un lateral a favor de Cerro Porteño, que realiza Palito Pereira. Y el uruguayo no retornó. Y se juntan los volantes extremos. Mirabaje por un lado, el centro para que aparezca Cantera. Y lo que habíamos temido. La zaga central de Cerro Porteño, que no puede cerrar correctamente. Bonet, que es superado claramente por el goleador. Y un gol bien temprano para sorprender a propios extraños.